Segunda victoria de América de Cali enfrentando a Jaguares de Córdoba. 1-0 salió victorioso el conjunto escarlata. Golazo del jugador sub-20. Estamos hablando de Luis Sánchez, el Nietzsche. Los hinchas eufóricos, felices por la victoria de esta noche de la pasión de un pueblo. Es segundo con 23 puntos. Buenas noches, ¿qué decir del compromiso de esta noche frente a Jaguares? Bueno, afortunadamente se ganó un partido difícil. Conversaba con mi hermano que muchas cosas por corregir, sufrimos, pero lo importante es sumar. En este momento estamos de primeros. Lo importante es que sumamos. El partido estuvo algo regular, pero pues con una individualidad logramos ganar el partido y América va bien, con 23 puntos que nos sirven para estar en la punta de la tabla, y eso nos da, al equipo le da mucho optimismo para lograr el objetivo. Y agradecer a la hinchada por la asistencia, ¿no? Alison, ¿estás feliz? Sí. ¿Por qué estás feliz? Por América. Pequeños hinchas de América de Cali, ¿cómo sale hoy del Pascual Guerrero? ¿Está que se habla? Sí, muy bien, porque ha ganado nuestro equipo 3 veces seguidas y pues muy bien. ¿Qué decir del compromiso de esta noche donde América de Cali derrota 1-0 Jaguares? Hay que decirle al Pecoso que gracias, porque nos ha puesto el equipo en un gran sitio. Esperamos que siga explotando esa cantera. Mire ese muchacho, lleva 2 partidos y lleva 2 goles ya. Hay que decirle al Pecoso que crea también en la hinchada, que crea también en nosotros, y que esperamos que sigan los triunfos. Segundos en la tabla, 23 puntos. ¿Qué más decir de este América de Cali? ¿Qué fue lo que más les gustó esta noche a usted? Todo estuvo bueno, más la tribuna familiar. Los niños tienen que empezar a alentar al rojo. Venía usted besando la camiseta de América de Cali. Definitivamente la alegría de ver este equipo. La pasión de un pueblo, la pasión de un pueblo. Desde Pereira viajamos directamente a la Mechita. Hacía 8 años no lo veía. ¿Por qué hincha de América de Cali? Mi familia, todas de aquí viajaron. Mis papás, mis abuelos, todos son hinchas de la América. Y obviamente la sangre corre. ¿Qué mejor recompensa que salir esta tarde-noche del Pascual Guerrero con victoria? Y una nueva hincha, la convencí, la traje y se enamoró del equipito, vea, nueva hincha americana. ¿Cómo calificar el proceso del Pecoso Castro con América de Cali en lo que lleva de la liga? Va bien, la verdad todavía falta mucho en la defensa, los laterales son muy lentos a veces, pero va bien, la verdad también si no está Aristeguieta, el equipo merma bastante. Pero tranquilidad con este equipo. Sí, vamos, ahí vamos. La idea es que ahí vamos. Ya le ganamos al Cali, le queremos ganarle a Nacional. Eso es lo que sigue. ¿Qué debe de corregir América de Cali? Varias cosas. Creo que no tuvo la oportunidad de manejar fácilmente el partido. No recuperaba con mucha fuerza el balón y a veces le generaba dificultad crear opciones de gol. Yo creo que falta más actitud de los jugadores. Sin embargo, ellos tocaron bien, tienen buena técnica, tienen mucha garra. Pero, y también por parte de la hinchada, tiene que apoyar al equipo mucho más. Le dan mucho a Jonathan y Jonathan hay que darle más confianza. El muchacho, digamos que la guerrera, pero hay que darle más confianza. El equipo va a crecimiento y digamos que la idea es apoyarlo. ¿Felices esta noche después de la victoria de América de Cali? Claro, súper contentos. Venimos desde Albán, Cundinamarca. Nadie conoce el pueblito, muy lejos. 10 horas de camino, contentos. Venimos a ver la Mechita aquí. ¿Qué decir de Luis Sánchez, el sub-20 de América de Cali, que le da la victoria esta noche? No, un golazo, merecido que haya salido jugador del partido, muy bien. ¿De dónde es usted? De Manizales. ¿Por qué hincha de América? Porque lo quiero desde chiquito, cuando empecé a ver fútbol, hoy tengo 39 años, hincha del América, mi hermano también, viene desde allá precisamente, vino a ver y siempre lo seguimos. Ese muchacho tiene un talento increíble, fue el mismo que hizo el gol el miércoles, ¿cierto? No, gran, excelente jugador. Estamos felices. Venimos de Guacarí, pero acompañando a la Mecha. Un golazo, no tiene precio y nos pagó la boleta. 10 horas de camino, nos pagó la boleta. ¿Valió la pena? Valió la pena. Cualquier minuto valió la pena. Muchas gracias.